se ha iniciado en Zaragoza algo que debería ser ejemplo y para reconocer a tantas y tantas personas que dieron su vida por un mundo mejor. Tenemos que recoger su legado, un legado lleno de optimismo, de libertad, sueños de igualdad y solidaridad para todos y todas, de cultura, de derechos humanos que se apliquen de verdad y, en definitiva, de un mundo más justo. Porque tenemos que impedir que el tiempo borre sus nombres. Tengo la certeza de que la mejor manera de cicatrizar esas heridas no es mediante el silencio, sino con la palabra libre. Y tengo el profundo convencimiento de que un pueblo con la memoria escamoteada, robada, un pueblo sumido en la ignorancia de su pasado, es un pueblo doblemente herido. Miguel Escalona, edad en la huida, 10 años. Una mujer muerta y un niño al pecho mamándole. Eso lo vi yo. Julia con esa, las 13 rosas. Debajo de tu cama hay un cadáver. Seguimos asociando gente y intentamos por lo menos hacer lo único que podíamos hacer, que era rescatarlos del olvido, ya que otra cosa no podíamos hacer. Gracias a la colaboración de, por fin, unas instituciones más conscientes, una gran amiga y que siempre que la hemos llamado ha estado ahí. Entonces, pues... Nosotras somos las olvidadas, Juana Lupita, Lidia Esmeralda, las manzanas podridas que destinaron. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues felicitaros, ¿no?, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por estas jornadas memorialistas tan bien organizadas. Una boca menos. Pues yo estoy muy contento de que como representante de un gobierno municipal, lo primero que hicimos al día siguiente de nuestra elección fue ir a homenajear a los compañeros de la Bolsa de Bielsa. Nos subimos a Bielsa, Luisa Broto, la vicealcaldesa y este servidor, y nos fuimos a conocer a una gente estupenda, francés, bueno, hijos de exiliados en Francia, y a partir de ahí todo ha sido conocer a gente para mí maravillosa, estupenda, y con la que he aprendido y me he sentido muy a gusto. Siguen que siguen bailando. Nuestros deseos de luchar por un país decente, en el que quepamos todos, en el que todas las opiniones puedan ser escuchadas, puedan ser manifestadas, y donde haya un poco más de lucidez, ¿no?, de respeto, de consideración hacia los derechos humanos y hacia, sobre todo, hacia la diversidad y hacia el pluralismo. Pluralismo que también me ha alegrado de ver que hay fuerzas de izquierda, Partido Socialista y la Junta Aragonesista estuvieran presentes en la jornada de inauguración, porque hay una cosa que también me preocupa mucho y que yo creía que había sido barrida por el 15M, y es el sectarismo. Yo creo que probablemente la guerra, más que la guerra, probablemente el exilio, dejó ahí un pozo de sectarismo muy, muy agudizado, ¿no? Unas heridas que probablemente no terminaron de cicatrizar y que de vez en cuando afloran, ¿no? Y eso hasta en nuestro ayuntamiento lo vemos 80 años después, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si entre todos conseguimos hacer de este país un país decente. Muchas gracias, mucho ánimo y gracias a los organizadores.